Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Muchísimas gracias por estar en otro video más. Y bueno, les comparto también marca y tono de labial. Es de Avon. Es de la línea Color Trend, colección chocolate o chocolates. Y el tono es café avellana mate. Es un tono pues bastante bonito. Café claro. También muy combinable. Y bueno, ya saben que en caja de información les voy a dejar los datos. Y bueno, traigo también otro unboxing de Arabella. Ya saben que esos productos ya tengo algún tiempo comprándolos. Aquí está la caja. Ahora es una cajita. Son pocas cosas, pero bueno, pues la caja está un poco más grande o más alta. Ahorita la destapo. Ya ven que les había comentado que no sabía si iba a seguir comprando cosas de esa marca, porque bueno, ya tengo bastantes perfumes. Casi que los que quería, entonces ya no tiene como mucho caso estar comprando otras cosas que también puedo comprar en otra marca que también pues me agrada o que sí llena como mis expectativas. La verdad ahorita no recuerdo muy bien los precios. Aquí está como siempre la hojita de surtido. Miren, son un pocas cosas. Ver. Bueno, aquí viene. Me están mandando como pedido automático o algo así. Esta fragancia de caballero. Que bueno, según eso cuesta $116, pero para nosotras cuesta 65. Bueno, $64.99, $65. Ahorita estaré checando a ver qué tal, a ver si huele rico. Mi hijo es el que normalmente se queda con esos perfumitos. Bueno, en primer lugar, nuevamente me pedí otro desodorante que me encanta. Es de la línea Natural Skin. Y este es un desodorante rolón con extracto de limón. Ya les he comentado que este me encanta. Porque aparte no deja que se tengan como esas molestas manchas en las axilas y sí tiene excelente duración. Huele totalmente a limón, un limón muy natural. Y bueno, este es el primer producto. Este costó $29.90. También pedí una pasta dental. Y aquí dice que tiene carbón activado. Voy a estar probándola a ver qué tal. Viene en presentación de 75 gramos. Es así. Y bueno, está. A ver qué tal. Bueno, viene, pues viene sellada. Para mayor seguridad, obviamente. Pues ya si está el sello violado, es que pues algo pasó, ¿verdad? Ya no. No es conveniente tenerla, pero bueno, viene totalmente sellada. También me pedí este se me hizo súper práctico, un cucharón. Miren, es un cucharón. Bueno, este viene en color amarillo. Este costó $25. Y la verdad es que se me hizo súper práctico porque ay, no me gusta que se vea la caja. Bueno, se sigue viendo un poquito. Porque, miren, es como bastante hondo y tiene aquí estas dos como pestañitas para poder quitar un poco de líquido, entonces se me hizo que estaba muy muy bien, solamente venía en ese color, pero
considero que, pues, que está bien, que es práctico y el precio se me hizo muy bien. Después me pedí, bueno, viene aquí un bálsamo labial de frutos rojos. Este ya es como la segunda o tercera vez que lo compro. Creo que ya no lo van a sacar más. Este costó 19 pesos. Es así. Y digo, vienen pues aquí unas fresitas. Este huele delicioso. Y aparte deja los labios humectados con un ligero color rosadito. Y me encanta. Normalmente los ponen en 25 pesos, pero bueno, ahora venía en 20. Y por eso lo compré. Y aparte a mis hijas les gusta bastante. También este lápiz delineador para ojos y cejas. Lo pedí en el tono café y me gusta porque pues es bastante grande. Muy, muy buen tamaño. Y creo que costó, les digo que de algunos precios sí recuerdo y creo que otros no mucho. Este creo que costó 20 pesos también. Entonces, bueno, está bien. No sé cuántos gramos es, pero está excelente. Ya tengo uno y pues sí cumple muy bien con su función. Aquí está y es este, les digo, cafecito. Es de la colección Ara Belleza, o de la línea más bien Ara Belleza. Yo como me confundo con eso de colecciones y líneas. Bueno, aquí está el perfume que les digo que llegó como compra o venta automática. Miren, es para caballero, se llama King, o sea, rey. Y pues no sé, es fresco. Muy fresquecito, pero bastante fresquecito. Y como con alguna notita maderosa, algo así. Huele rico, la verdad es que sí huele rico. La presentación pues se me hace como muy simple, como que debe de tener algunas letras, ¿no creen? Pero bueno, ya les estoy también probando. Bueno, yo no, mi hijo o mi esposo, a ver si lo quiere probar, porque pues no le gusta, o sea, como que ya está acostumbrado a ciertos aromitas. Dejen de estar puesta bolsa. Me pedí dos porque no sé si las vayan también a sacar de la venta o ya del folleto. Es una bolsa que se me hizo muy bonita, como también muy, como práctica, buen tamaño. Es así. De esta me pedí dos porque les digo, no sé si ya la vayan a quitar. Esta costó 140 pesos y pues viene bien. Creo que está bastante bueno. Pues el material como algo resistente, ligera, no está tan como tan bromosa. Así. Con sus barbitas, pues la verdad es que me gustó. Y la tira esta. Para colgarse es como de charol. Entonces, bueno, está bonita, sencilla. Aquí tiene un compartimento en la parte de adentro. Y bueno, pues está toda negra. Y esto es de como de telita. Entonces está bien. Después, dejen recordar que otra cosa pedí, porque ya lo olvidé. Pues creo que era todo. Aquí vienen algunos flyers. Bueno, aquí está lo que les digo de la nueva
loción. Es así. Pero miren, aquí en la publicidad dice King, o sea, sí trae las letras. En la mía no, solamente en la caja. Va a salir un nuevo perfumito. Se llama Helado Pop Cherry, es este. Y este pues es el nuevo, la nueva loción. Ah, les digo que bueno, compré dos bolsas y aquí está la otra. Esta no la voy a abrir porque bueno, ya se las mostré. Son dos igualitas. Buen precio y se me hacen muy bien. Pues ya fue todo. Les digo que son muy poquitas cosas. No sé si próximamente vayan a ver como que los unboxing, porque no sé si vaya yo a pedir cosas. Bueno, aquí está. En la primera hoja viene la loción. Tampoco trae letras. Pues huele muy rico. Hasta acá llega el olorcito de cuando la puse en la tapita de la caja. Creo que aquí viene la nueva loción. Digo, perfume de dama. Ahorita la checo rápido a ver si es cierto. Sí, aquí está. Y yo que ya no quiero comprar, les digo. Viene una página perfumada. Pues huele muy, ¿qué les digo? Como floralita frutal. Miren, es así. Viene 90 pesos. Esta tampoco la había visto, creo. O no sé, pero ahí está. Otra tentación. Que no sé si vaya a pedir. La presentación, la verdad es que sí está bastante linda. Es como de un helado, ¿verdad? Arabella, helado Pop Cherry. Pues sí, como que va a oler así a frutos rojos. Y bueno, aquí vienen pues más cositas. Ya después les estaré subiendo el catálogo virtual para que puedan checarlo. Ay, esto que está aquí. Vi que viene otra vez. Esto viene súper bien. Esta lima, si la ven por ahí, pídanla, porque la verdad es que sí sirve. Solo que estoy viendo que ya está más cara. Costaba 39 pesos y ahorita ya subió a 60. Y bueno, pues es todo. Pocas cosas, pero estoy solamente comprando productos que sé que voy a utilizar bien, bien, para no pues desperdiciar. Ya estaré checando bien todos los productos, a ver qué hago, a ver si pido otras cosas o ya les contaré. Viene un delineador con extracto de aguacate. Me llama la atención, miren qué bonito. Bueno, se ve que está interesante. Y pues es todo. Es todo, es todo. Ay, como me entretengo yo viendo todo esto que me llama tanto la atención. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar de nuevo aquí conmigo. Ya saben, suscríbanse, compártanlo, coméntenme. Y pues ya saben, lo que ustedes quieran. No olviden oprimir la campana. Y nos estamos viendo para un próximo video. Cuídense muchísimo. Hasta pronto.